en una reunión que se llevó a cabo hoy por parte de los accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, el comandante de bomberos pidió ayuda para comprar una máquina de gran importancia que se necesita en la ciudad de Buenaventura. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Capitán José Herrera, solicitó el apoyo de los accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura para la compra de una máquina especializada para apagar incendios provocados por sustancias tóxicas. La solicitud la realizó aprovechando la asamblea de accionistas que se llevó a cabo hoy. Estamos solicitando. Anteriormente era un tabú poder traer un equipo HAZMA al país porque eso era bastante costoso en dólares. Ya ese equipo lo están haciendo en la ciudad de Cali. Casualmente los industriales del departamento de Yumbo se reunieron y le regalaron un equipo HAZMA al Cuerpo Bombero de Yumbo, casualmente por la peligrosidad que puede suceder algún derrame de químico. Hoy en día, aquí en Buenaventura, con mayor razón lo necesitamos, ya que usted sabe que tenemos dos puertos y la contaminación aquí es bastante dura. Entonces estamos solicitando a los accionistas a ver si por intermedio de ellos podemos adquirir ese equipo para la ciudad. Eso no es para el comandante, es para servicio de la ciudad, de la comunidad. Que si sucede un derrame de químico, no podemos esperar que venga Cali a auxiliarnos, sino que nosotros ya tenemos el equipo, cómo atenderlo para poder atender de inmediata lo que sucede con la comunidad. Dijo que la máquina tiene un costo de 500 millones de pesos y que los accionistas se han mostrado interesados en apoyar la causa debido a que es un elemento sumamente necesario por la actividad portuaria que se maneja en la ciudad. Ahora es tiempo de los servicios sociales en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Amaste la vida más que yo, tuviste siempre la energía y el amor necesarios para luchar y vencer los obstáculos. Fuiste para todos nosotros un árbol generoso, debajo del cual nos cobijamos los débiles, los heridos, los quebrados por la desilusión. Verte avanzar siempre con la cabeza erguida fue un ejemplo, pero más aún lo fue verte partir con tanta dignidad. Nos hiciste sentir vergüenza por nuestras debilidades. Se cumplen 2 años del sensible fallecimiento de la profesora Marlovi Rivas Quiñones, sus padres Arcesio Rivas Cortés y Carmen Elena Quiñones Cáceres, su esposo Jaime Ricardo Angulo González, sus hermanos Freyman Rivas Quiñones, Mayra Elena Rivas Quiñones y David Alexander Sevillano Quiñones invitan a familiares y amigos relacionados a un dúo de misas que se oficiarán así. Una misa comunitaria el día martes 26 de marzo a las 6 de la tarde en la Iglesia Divino Niño Jesús en el kilómetro 5 y una misa especial el día miércoles 27 del mismo mes a las 6 de la tarde en la Iglesia Divino Niño Jesús del barrio El 5. La familia Rivas Quiñones, esposo, agradecen las manifestaciones y sentimiento de pesar tan doloroso en este momento. Primer aniversario de quien en vida correspondió al nombre de Victoria Angulo de Rodríguez. Sus hijos Ricaute, Alfonso, Aníbal, Ana, Pola, Silvia, Victoria, Elena, Eliana, Yetzenia, nietos y los bisnietos y demás familiares invitan a una paraliturgia el día 25 de marzo al pie de su tumba y a unas misas en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús los días 25 y 26 a las 7 de la noche. Al cumplirse el primer aniversario de quien en vida se llamó Joel Luis Rivas Morán, su madre Hilda Marina Morán, sus hermanos Sandra Michael y Eddie Steven Rivas Morán, su abuela, tías, primos y demás familiares, invitan a una misa el día sábado 23 de marzo a las 6 de la tarde, la cual se llevará a cabo en la iglesia Cristo Redentor del barrio Unión de Vivienda Popular. Hijo, la vida es como un soplo, que en un abrir y cerrar de ojos se puede ir. Y al recordarte, sabemos que algún día nos volveremos a ver. Descansa en paz. Más servicios sociales a esta hora. 18 años de fallecimiento de María Carmelina Pera de Hurtado, conocida como Muncha, y Mario Hurtado, conocido como Mario Bombillo. Sus hijos, nietos y demás familiares invitan a una misa para rogar por el eterno descanso de sus almas el día lunes 25 de marzo a las 6 de la tarde en la iglesia del barrio La Independencia, segunda etapa. Por estos actos de fe agradecen los más sinceros agradecimientos.
Es tiempo ahora de un mensaje de cumpleaños. El día sábado 23 de marzo cumple su primer añito de vida Dylan Julián Cuellar Caicedo. Bebé precioso, tú y tu hermana son la alegría de nuestro hogar. Gracias por regalarnos esta sonrisa que ilumina nuestros corazones. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amamos. ¡Feliz cumpleaños! Te desean tus padres Julio César Cuello, Janet Caicedo y tu hermana Juliana Cuellar, tus abuelos Neftalí, Ángela, al igual que tus tíos, primos y padrinos. ¡Feliz cumpleaños para Dylan Julián Cuellar Caicedo! Salón de eventos Dulces Fiestas, lo que Buenaventura y el continente de la ciudad estaban esperando. Dele a su evento el toque de elegancia que se merece. No improvise, busque a los mejores. Servicio de catering y decoración. El Salón de Eventos Dulces Fiestas es su gran alternativa, con el espacio más amplio de la ciudad y exclusiva zona de parqueo. Está ubicado en la avenida Simón Bolívar al frente del Acuaparque, atendido por Javier Correa, Popular Caramelo. En decoración y gastronomía, un nombre de garantía. Salón de Eventos Dulces Fiestas, somos la imagen de su evento. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Recuerden, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo, a través de internet, en la página www.soydebuenaventura.com. Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoja la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic, tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede buscar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia, informándose en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hotel Maguipi, todo un paraíso cerca a Buenaventura, confortable con penthouse, zona de piscinas, jacuzzi, senderos ecológicos, playa privada con marea alta y baja, amplia zona de pesca, restaurante, cafetería, bar y discoteca. En el Hotel Maguipi, disfrute de un paseo en lancha por los esteros, para el descanso habitaciones sencillas y múltiples con baño privado, zonas verdes para la relajación, cabañas y un espacioso centro de convenciones. No deje que su paseo sea una imaginación. Disfrute con la familia y los amigos en el Hotel Maguipi. Este placer, usted también se lo merece.